Espíritu Santo. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Diga al Espíritu Santo, muévete en este lugar. Hay cadenas que romper muchas veces, mi hermano, pero el Señor le ha dado autoridad para hacerlo. ¿Cuántos tienen la autoridad de Cristo Jesús? Yo le invito, mi hermano, que cierre sus ojos y que empiece a platicar con el Señor. Todos necesitamos de Él. Todos necesitamos sentir su presencia en cada momento de nuestras vidas. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, hermano, necesitamos la bendición de Dios. Y Jesucristo dijo, hermano, yo me voy, pero yo dejo el Consolador para que esté con vosotros todos los días de vuestra vida. Nosotros no estamos solos. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Abra sus labios y adórele. Abra sus labios y adórele. Diga al Espíritu Santo, ven a este lugar. Levante sus manos en señal de victoria. Abra sus labios y adórele. Diga al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Diga al Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Se rompen las cadenas por el poder de la palabra. Porque hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Porque para eso apareció el Hijo de Dios. Para deshacer toda obra contraria, toda obra derribada. Y ahora mismo, Padre, por el poder de la palabra, declaramos victoria sobre este lugar. Adúrenle en esta tarde, que Él es un Cristo vivo. Levante sus manos y dígale gracias. Regálale tus lágrimas al Señor. Aún no se escucha tu adoración. Aún no se escucha tu adoración. Aún no se escucha tu adoración. Abre tus labios y adórale. Abre tus labios y adórale. Tú eres libre por el poder de la palabra. Tú eres libre por el poder de la palabra. Solo dile, Espíritu Santo, rompe las cadenas, hermano. A usted que el Señor le ha dado autoridad, reprenden esta tarde y dígale, Padre, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero sentir tu poder, yo quiero que tu Espíritu Santo se manifieste en mí. Si desea gritar, hágalo. Si anhela llorar, mi hermano, hágalo. Reciba la bendición del Señor. Reciba la bendición del Señor. Reciba la bendición del Señor. Él está aquí presente. Él está aquí presente. Siéntalo, mi hermano. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Dale libertad al Espíritu Santo. Dale libertad al Espíritu Santo. Declárelo en esta tarde. Declárelo en esta tarde. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Dígalo. Hay poder en Cristo Jesús. Dígalo en esta tarde. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Declare su libertad en esta tarde. Abra sus labios y adórele. Abra sus labios y adórele. Que se escuche más y más su clamor. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Y este hermoso canto se titula Ofrenda de Lágrimas. Siga ahí de pie, mi hermano. Adore el nombre del Señor. Te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Te bendecimos y te adoramos. Dele libertad en esta tarde. Quédese de pie y adore su grandeza. Abra sus labios y adórele. Abra sus labios y adórele. Él está aquí presente. Él está aquí presente. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Dígaselo. Dígaselo.
sus manos y dele la bienvenida al Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te adoramos. Abra sus labios y adore al Rey de Reyes y Señor, Señores. Dígale conmigo, hazme llorar. Que puedes hacer.
Quiero darte mi vida, quebrántala y hazla de nuevo, pues ya no quiero vivir a mi manera. Yo quiero hacer tu perfecta voluntad. Hazla de nuevo. Dirige mi vida como tú quieras. Quiero hacer perfecta voz.